Hola mis consentidas y mis consentidos chismositos, bienvenidos a un nuevo video drama de la comunidad de la belleza. Y el video de hoy vamos a estar hablando del drama en torno a Nikki Tutorial, que la están llamando que es una mentirosa a la tan talentosa Nikki Tutorial. Ustedes saben que los maquillajes de ella son unos maquillajes que creo y me atrevo a decir todas queremos lograr, porque ella simplemente tiene arte en la mano. Pero hoy no estaremos hablando de qué tan espectacular maquilla ella, sino de que andan los rumores de que ella le mintió a su comunidad y dedicó un video entero a una mentira. Así que vamos a ver de qué se trata este chisme. Ok, antes de continuar con este chismecito, voy a darte un mensaje. Puedes seguirme en absolutamente todas mis redes sociales. Me vas a encontrar prácticamente en todas y cada una de ellas con el nombre de Mari Giacomán. Incluso puedes irme a buscar a mi Facebook personal donde estoy como Mari Giacomán y puedes mandarme una solicitud de amistad. Estoy muy, muy abierto a recibir solicitudes de amistad en esta cuenta que se llama Mari Giacomán. Y en mi página de Facebook me vas a encontrar como Mari G Makeup, porque aún no le he podido pues cambiar el nombre a esta página. Pero sígueme por allá en mis redes sociales y muy pronto estaré activando mi grupo de maquillaje. Más adelante te estaré contando sobre un proyecto que tengo con este grupo. Al momento está un poquito abandonado, por no decir bien abandonado, pero en unas semanas lo estaré activando. Así que no te olvides, anda, sígueme en absolutamente todas mis redes sociales, que me vas a estar encontrando con el nombre de Mari Giacomán. Y si gustas, mándame una solicitud de amistad al Facebook, que podemos ser amigos por allá. Pero bueno, ahora sí, vámonos directito al chismecito de Nikki Tutorial. Ok, todo empezó el 10 de agosto de este año cuando ella publicó el video que les estará apareciendo en pantalla, que dice: la más rara esponja de maquillaje es borrosa o algo así, porque esta esponja de maquillaje que yo ya la estuve viendo e inclusive adquiriendo, ya la compré hace algunos días, estoy esperando que me llegue, que es una esponja que tiene como pelitos, como algo así como de gamuza, más o menos lo que yo estuve leyendo. Y pues mis consentidas, pues ella habló de esta esponja a través de su video, la puso a prueba. Lo que llama la atención del video que yo lo estuve viendo es que ella dice que encontró esta esponja por medio de un tutorial o de un video de Instagram. Le causó, como quien dice, sorpresa de ver esta esponja peculiar y se fue a la página que marcaba Instagram. Buscó la página de internet y, oh sorpresa, pues la esponja vale $6. Ella la compró y desde luego pues hace el video sobre esto. Durante todo el video ella da a entender que ella buscó la esponja, que ella compró la esponja porque le pareció novedosa. Incluso ella pone un video encima de su video donde muestra la página que se llama Juno.com. En esa página no solamente venden esta esponja, que como les digo está sumamente económica, vale $6. También venden brochas económicas, también venden pestañas postizas económicas. Yo hice un pedido de una esponja, unas pestañas postizas, porque soy adicta a las pestañas postizas, y unas brochas, y gasté como $15 en algunos de estos productos. Y ella habla y da a entender durante absolutamente todo el video que esta esponja ella la encontró, nadie se la envió, sino que ella la vio pues súper novedosa en Instagram y dijo: la quiero probar. Pues la compró como cualquier hijo de vecino y compró. Ahora, hasta ahí está todo bien. Ella le dedicó al video de la esponjita 14 minutos, para ser exacto, 14 minutos con 12 segundos. Y incluso abajo en su cajita de descripción, que dice disclaimer, ella especifica que este video no es un video sponsor, o sea, no es un video que te paga la marca por hacerlo. Ella habla el video, bla, bla, y que ella dice inclusive que siempre dice ahí cuando el video es sponsor y no, y que pues algunos links afiliados son usados, pero no exactamente en este video y etcétera. Ok, ¿dónde está el problema? El problema está en que ella, en la caja de descripción, ella pone un link que dice Get the Juno and Kong Fuzzy Velvet Sponge Here, y pone un link, y tocando ese link nos lleva directamente a la página de juno.com. y pues aquí aparece
la página de Jung.com. Hasta ahí ustedes dicen, ok, ¿cuál es el problema? Puso el link de la página para ir a buscar este producto, pero el problema es que este link que está aquí es un link de afiliado, lo que quiere decir que por cada persona que le dé clic a ese link y compre los productos, Nikki Tutorial va a recibir una comisión. Y ese no es el problema, hay muchos youtubers que utilizan link de afiliado. Incluso yo ya tengo uno de Biesch Cosmetic, que pues más adelante estaré haciendo un video de ello, de un prop de maquillaje con Biesch Cosmetic, y les pondré el link de mi link de afiliado. No es el problema, el problema aquí es que durante todo su video, absolutamente todo su video, ella habla de que ella encontró el producto y que es novedoso y que ella lo encontró por sí misma, no que la compañía la invitó a ella. Al tener este link de afiliado, quiere decir que todo lo que dijo anteriormente de que ella encontró sola este producto es mentira, sino que la compañía la contactó, le mandó el producto y desde luego le dio el link de afiliado, y desde ahí dice, Nikki nos mintió. Así de simple, no hay que darle más vuelta al asunto. Esto es lo que todo el mundo está diciendo, tanto en las redes sociales, en los videos de drama, como inclusive en los comentarios de dicho video. Porque si uno se va directo a los comentarios de este video, la acaban por completo. Porque, y les voy a dejar unos comentarios en pantalla, hay una que dice: está Nikki tratando de acabar con su carrera, y esto lo dice simplemente porque está mintiendo. Y hay otro que dice: ¿cuánto te están pagando por hacer este video? Y como le digo, la están acabando por completo en los comentarios. Y algo que reventó este chisme y que terminó de molestarle a los seguidores de Nikki Tutorial es que ella pone un comentario fijado en lo que es este video que dice: John & Co, que así se llama la página, vio mi video y me hizo un código de descuento para ustedes. Le da Nikki y de nuevo da el link. Al ella poner este comentario fijado ahí en lo que es los comentarios de su video, ella dice que la compañía vio su video y como estuvo bien trendy, pues le dio un código de descuento y vuelve y pone el link. Ella de nuevo da a entender en este comentario que la compañía no la había contactado antes, sino que simplemente que la contactó cuando vio su video, que ya estaba haciendo, por decir así, viral, y pues ahora le trabajó con ella y le dio un código de descuento. Lo que hace pensar que ella vuelve y reafirma lo que había dicho durante todo el video, que no fue contactada a la compañía, sino que ella buscó la esponja por sí misma, y pues vuelve y miente. El problema de todo esto viene en que ella prácticamente hace su video, le dice a su audiencia que ella consiguió por sí sola la esponja, y en este video pone un código o un link de afiliado. Entonces, el link de afiliado no machea con lo que ella dice de su video de que ella solita compró la esponja, sino que al tener un link de afiliado es fácil, ella obtuvo la esponja por la compañía y pues va a obtener dinero a través de este link de afiliado. El problema no es que obtenga el dinero, vuelvo y repito, está muy bien, está cobrando por lo que hace. El problema es que miente a la audiencia al decir que ella encontró la esponja por sí sola, cuando al tener este link de afiliado, simplemente se sabe que no es así, sino que más que seguro que la compañía le mandó este novedoso producto. El problema reside en la mentira, en absoluto. Nadie está enojado por lo que ella cobre. O sea, el problema para mí no es que ella esté cobrando, tenga un link de afiliado y tenga ganancias de ello. Ese no es el problema. El problema, como les dije hace un segundo, es la mentira de que diga que ella encontró el producto. Ahora, ¿por qué dicen que es un link de afiliado? Y vamos a hacer una comparación, y esta comparación la han venido haciendo muchos canales de drama. Miren el link de ellos que dice miren el link que pone ella, que es muy diferente al link del cual les voy a estar hablando yo. Kathleen Lai, ustedes saben, esta otra youtuber es famosa. Después de ver el video de Nikki Tutorial, hizo el video también de la esponja novedosa esta. Y voy a comparar los dos links.
vamos a comparar. Vean el link, está apareciendo en pantalla. Vean el link de Nikki Tutorial y vean el link que nos da Katilina. Es totalmente diferente. Y esto es simplemente las especulaciones que andan diciendo que el link que pone Nikki en su canal es simplemente un link de afiliado por el cual va a ganar dinero si la persona compra. Y el link de Katilina Live pues simplemente es un link común y corriente, como el que incluso yo les podría poner en el video cuando haga el video reseña de esta tan novedosa esponja. El drama, mis consentidas, está en candela. Ahora a Nikki la tienen de mentirosa porque pues mintió a su audiencia al decir que ella consiguió la esponja por sí mismo, cuando se está dando a entender o a conocer que simplemente la compañía la consiguió y le dio el producto e incluso un link de afiliada. No sé qué ustedes opinen, saquen sus conclusiones por ustedes mismos. Yo lo que hago es traducirle el drama y aquí está. Y el problema de todo este escándalo es que viene justo en el momento cuando las últimas semanas se ha dado a conocer que los youtubers cobran por hacer reseñas positivas e incluso hasta negativas. Y justamente cae en todo este momento Nikki Tutorial. Ustedes saquen sus propias conclusiones. Ella mintió, ella no mintió. Pues ustedes mismos tengan su opinión personal. Esto para mí no va a quitar mi concepto que tengo sobre Nikki Tutorial en cuanto a los maquillajes que ella realiza. Si mintió o no en este video, ¿qué les puedo decir? Yo opino personalmente que sí le mintió a su audiencia, pero ¿qué se va a hacer? Así están las cosas últimamente. Y pues eso es todo por el video de hoy. Mañana les traeré un chismecito de Jacqueline Hill sobre un meet and greet fallido que hubo este fin de semana. Eso está que arde, mis consentidas. Pero mañana les estaré trayendo este video. Y miren este maquillaje. ¿Pueden creer que de este lado la paleta me costó $15 y de este lado la paleta me costó $45? ¿Pueden creer eso ustedes? Pues eso lo estarán viendo en el video del día miércoles. Y pues consentidas, saben que por ahí están apareciendo algunos canales de belleza que están trayendo ya la traducción de los dramas de la comunidad de habla inglés. Pero no se olviden que yo fui la primera y voy a ser y seguiría siendo su traductora favorita. Así que mis consentidas, sigan apoyando este contenido, regalando un like y sobre todo compartiendo este video. Estamos muy cercanas a llegar a los 10,000 suscriptores, así que no se olviden, sigan recomendando este canal. Pero bueno, yo ahora sí me despido de ti. No te olvides irte suscribiendo, dándole click a esa bolita de aquí abajo. Y aquí al lado te estaré dejando el link a mi último video de drama. Yo me despido de ti hasta el siguiente chismecito calientito. Bye, mis chismositos.